Bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Pues bien, miércoles 23 de octubre de 2024, las 11:30 de la mañana. Acabo de llegar a casa ahora mismo. He estado de papeleo por un lado. Había para los papeleos una cola tela. Luego he estado en el mercado, que en el mercado es donde menos rato he estado, porque he estado 15 minutos, no he estado más. He dado una vuelta, he comprado lo que quería comprar y me he venido para acá. Bueno, para acá no, para la plaza, a Plaza de Bastos. Que hay un puesto que mi madre compra cosas de comida súper barata. Y le dije, hace dos miércoles le dije, mamá, cuando vayas me avisas. Pero claro, a mi madre se le da el santo al cielo. Fue ella y compró y a mí no me dijo ni mu. Y hoy le digo, mamá, ¿va a bajar al hombre ese de la plaza? Y dice, sí. Digo, pues voy contigo y aprovecho. Y que yo no sé qué hombre es, digo, pues aprovecho. Y porque por desgracia las plazas, yo no sé en vuestros pueblos o en vuestras ciudades, pero aquí en este pueblo la plaza se está perdiendo. Están todos los puestos cerrados. Con lo bonita que es la plaza, que le hicieron obra, la azulejaron toda entera, se está perdiendo. Yo no entiendo por qué. Cuando viene como este hombre que lo tiene todo en oferta y te sale mucho más rentable que un Mercadona, que un Lidl, que un... me da igual que me quieras poner, con un Carrefour, que un Maimá, me da lo mismo. Y es de toda la vida de Dios. Compras cosas frescas de toda la vida de Dios. Vamos, en una plaza siempre se ha comprado, porque yo me acuerdo de ver a mi abuela comprar todas las cosas en la plaza. Pero, por desgracia, pues se está perdiendo. Como todo lo bonito. Como jugar a las combas, como jugar a las gomas, como todo eso se está perdiendo. Por desgracia. Cambiamos una comba por un móvil. O cambiamos un juego de parchís por un juego de parchís en el móvil. Todo con... que se está cambiando todo. Pues bueno. Y en ese hombre siempre hay muchísima cola de gente. La suerte... ¡Shh! Coca, estate quieta. La suerte es que hoy no había muchas delante. Tenemos nada más que 5 personas delante. Digo, menos más. Digo, porque yo tengo que ir a apañar los papeles. Primero he ido a soltar a Joana y a Pedro al cole. Hoy nos hemos levantado un pelín más digo, a las 8 menos 10. Tampoco es mucho más tarde porque es a las 8 menos 10. Mientras que ellos han estado desayunando, yo me he pegado un duchado. Me he duchado, me he puesto fresquita... y me he vestido. Ellos han terminado de desayunar, se han puesto a lavarse los dientes, le saca la ropa y se han vestido. Yo le he dado desayunar a Dieguito, lo he vestido y lo he preparado. He soltado primero a Joana y Pedro. En el cole, bajando para abajo, siempre lo suelto a ellos primero. Y luego me voy para la guardia. Y ya, hoy he dejado allí el carro porque digo, ¿para qué quiero ir con el carro a todos lados? Digo, pues dejo allí el carro en la guardia y no me tengo que traer el carro. Lo he dejado allí. Me he ido primero... de soltar a los niños que he venido a las 9:30, cosas así, mira. De soltar a Dieguito en la guardia, he ido al mercadillo. Hoy es miércoles, ya sabéis que los miércoles aquí hay mercadillo. Pues he ido al mercadillo. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere mi gordo? ¿Qué quiere mi gordo? Díselo a toda la familia virtual. ¿Qué quieres? Está aquí nada más, rascando. ¿Qué quiere mi niño? Mi mayo. Mi coca también, mi coca también. Yo más envidioso. Ay, mi coca. Mira, mi chiquito, mamá. Ahí viene tu madre por ahí. La Missy. Ya, la Missy le falta hablar. ¿Qué quieres? En fin, lo que estaba diciendo. Me he ido al mercadillo, luego del mercadillo. Me he ido a los papeleos, pero viendo que había mucha gente en la cola, me he ido a la plaza con mi madre, que estaba allí mi madre esperándome, que había ido ya a correr o no sé qué. Digo, pues me voy mientras a la plaza y mientras se va desahogando la gente. Pues en la plaza había también 5 personas por delante nuestra. Pues cuando he salido de las 5 personas y tú, y mi madre que la había atendido antes que a mí, de cuando he salido, todavía no estaba para ir a los papeleos, todavía había gente delante. Entonces me he esperado y ya lo he apañado. Y ahora mismo acabo de llegar. Que ya está bien. Ya es que no voy a ir. Tenía que ir al Mercadona por Coca-Cola para ropas, pero ya es que no voy a ir ni a por Coca-Cola. Como quedan dos, con esas que se apañen. Y esta tarde, pues se comprarán las Coca-Cola. Pues bien, os voy a enseñar primero de todo lo que he comprado en el mercadillo, ¿vale? He comprado todo del puesto de 1,50€. No he comprado más nada. He comprado. Y todo para la cocina. Menos una cosa. Esto para la cocina. Un mantel de esto, que mirad, es de 45 por 90.
Para la encimera de la cocina. Para aquí, para donde tengo el móvil ahora mismo. Pues para ahí. Que le he visto, digo, mira. Para que no se me acumule la agüita ni nada de eso, mira. Me viene justo. Justo, justo. Pues mira. Incluso te diría que lo voy a partir por la mitad. Sí. Y ya tengo para dos. De estos rejillas que se pueden lavar, pues de estos. Súper bien. En rosita le he cogido, porque como tengo todas las utensilios en rosita, pues en rosita. Incluso ya te había cogido otro para la mesa esta, pero bueno, con ese me apaño. Luego, tengo las paletas. Pues la voy a enseñar para que la veáis, que no me da vergüenza. Me la regaló mi madre cuando me fui de mi casa. O sea, tenía 18 años recién cumplidos. Tiene ya la paleta 10 años. Mira, se ha rajado ya, porque el mango es de madera. Y se ha rajado. No, en sí no está mal, porque no está ni quemada ni nada. Pero ya al rajarse, pues esto le entra la humedad. Esto, mirad cómo se está poniendo. Total. Que esta y otras cuantas que tengo de madera que se han puesto muy, muy feas, he decidido tirarla. Además que la voy a tirar ya. Del tirón. Que demasiado, su trabajo demasiado lo ha hecho. Pues bien, he comprado esta. ¿Qué es? Mirad. Esto de aquí, el filo es de silicona y lo demás duro. 1,50€ el cazo. Esta igual. 1,50€ la paleta. La espumadera, 1,50€. La cucharita, 1,50€. Eso por aquí. Y el batidor en rosa, 1,50€. Súper flexible, 1,50€. Luego he cogido, a ver, es que me lleva los cascos de la nena, para escuchar la música. Estos son de Joana. Pero bueno, para escuchar la música me vale, que tengan panditas. Y luego he cogido una bandeja. Para llevarnos las cosas más que nada allí al salón, para las meriendas, para todas esas cosillas que vienen bien. Para decorar, te viene bien. Y le cogí así, con macarrons, en colorines y sobre todo en rosa. Y 1,50€. Digo, pues aquí para que la cocina. Primero, ¿qué hacéis con los juguetes del niño que se dejó aquí allá en la olla de la cocinita? Digo, lo primero para decorar y cuando no haga falta para la coge, y esto es mona, es súper mona. Pues bien, en total, bueno, me falta lo último que le he cogido a Dieguito. Esto, que yo no sé si os acordaréis, pero yo he tenido de estas de todos los colores. Joana tenía de chiquitilla, Pedro tenía de chiquitillo. Pizarra de estas, con el boli que se pinta y se pasa y se borra. Con los sellitos, pues yo he tenido de estas y a mí me encantaba. Y a Joana igual. Pues le he cogido una a Dieguito, porque esto es para niños chicos, esto no es para grandes ya. He cogido una para Dieguito, a ver si se entretiene. Hay de todos los colores, a 1,50€. En total llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1,50€, 1,50€, 3. Y 3, 6. Y 3, 9. Y 3, 12€ que me he gastado. Pues bien. Y luego me he ido. ¿Qué haces? Mirad qué figura más mona hay allí. Es que no la veis. Pero es que está. Mi sí subía al lado del mueble vigilándome. A ver lo que hago. Y mirad, en el mercadillo he cogido el detergente este para hacerlo con el jabón casero. Que me habéis pedido que lo grabe. Pero no sé si me dará tiempo. Si me da tiempo, tratar de lo grabo. ¿Cómo lo hago? Este que ya lo compré hace 3 semanas en el mercadillo y me ha salido súper bueno. Por 3,50€ el bote de 5 litros. Súper bien. Eso ha sido lo que yo he comprado en el mercadillo. Y la cosa hecha por el detergente. Porque tengo ahí de Carrefour, pero me gusta este muchísimo. La verdad es que me encanta. Digo, pues como haya lo cojo. Y como había, pues lo he cogido. Y luego, en el puesto de que os he dicho de la plaza, mirad. Mirad, Ana, que es una caja blanca. Sí. Yo no sé si vosotros lo habéis visto, pero cuando yo era pequeña me encantaba, me chiflaba. Y otros que se llamaban. Estos son, mira, lo pone aquí.
Kiri. Quesitos Kiri. Cuando yo era pequeña había otros que eran. Estos son blancos. Pero cuando yo era pequeña había otros que se llamaban Kiribú, que eran fantasmitas con el palito en rosa. Y me encantaba. Bueno, pues estos son como quesitos. ¿Qué he comprado? De la Patrulla Canina que son. Pues bien. La caja que estáis viendo, que trae cinco apartamentos, cada caja trae seis quesitos de Kiri. Así puedo yo abriros esta. Os enseño cómo viene. ¿Qué hace? Ay, no puedo. Ay, se queda jodido. Ahí, mirad. ¿Veis? Quesitos Kiri. Pues bien. La caja de 5 paquetes de 6, 3 euros. Súper bien de precio. Vamos, la caja entera, 3 euros. Súper bien. Luego, perdonadme que todavía estoy jodida, que he estado en el médico también. Se me había olvidado decirlo. Por eso venía a las 11 y media, más que no. El pack de Oscar Mayer de las salchichas de pollo. Una, dos, tres, cuatro y cinco pa' de salchicha, como ellos lo llaman, el pack o el lote, ellos le dicen el lote. Las 5, 2,70. Están muy bien. Son 5 que están muy bien. Atento. Pativo de Bureba, 0. Botella, 3 euros. He comprado una y me la ve que tiene el muchacho en la bolsa y dos por 3 euros. Si te vale el paquete de 6 en el Mercadona, 2 euros y pico. Parece mala pena. Y encima pulevo 6 euros. Las dos cajas de batido. Sí, todo esto me lo he subido a peso. Conforme lo estáis viendo, me lo he subido en las bolsas. Y luego, por último, del hombre este, que en el hombre están sí otros 12 euros. Mirad que no engaño. Esto lo voy a enseñar. No, 15 euros, miento, 15. 15 euros. Y he echado rollitos de estos, que viene con bacon y queso. Que yo los quiero para hacerlos en salsa. Rollitos de estos de pollo. Pues yo lo voy a hacer en salsa ahora para el mediodía. Así que 1,60 € cada uno. Cuando esto en el Mercadona solo te vale 3 euros. Pues por 3,20 tienes los dos. Súper bien de precio. Vamos, ya os digo. Muy, muy bien. Y ya está. Esto ha sido todo. Ah, bueno, no. Y subiendo para arriba, que he visto el panadero. Y dos barritas. Una rústica. Y una normal. Dos barritas. Así que esto ha sido todo. Que lo que estaba diciendo, que está en el médico. Porque la voz sí se me ha aclarado. Pero la garganta me quema. Me quema, pero literalmente me quema. Me ha mandado unos sobres de álgidos, creo que se llaman. Y unas pastillas que son las que me estaba yo tomando, que son. Ahí arriba están. Que es el metamizol, dice. Son azules. Para dolor. Más que nada para la inflamación. Porque me tendrían que mandar amoxicilina, pero yo la amoxicilina no me lo puedo tomar. No me sienta bien en el cuerpo, entonces no me lo puedo tomar. Y ya está. Vamos a ver si me pongo las pilas, hago algo corriendo, que nos pilla el toro. Así que vamos allá. De virtud, dentro de lo que cabe, no ha cundido la mañana. Mirad. Habitación recogida y cama hecha. Y sala de Pedro. Por aquí, la de matrimonio, habitación recogida y cama hecha. Que he dejado aquí esto para cuando venga Diego, dárselo de sorpresa. Otra, lo único que me queda, mirad, es que doblar esa secadora y una que tengo puesta. Ayer no puse al final lavadoras. Bueno, sí, una por la noche con la ropa de trabajo de Robert. Ya está, no puse más nada. Habitación de Dieguito. Y recogía. Se cierra. Y por aquí, habitación de Joana.
hecha y recogía. Así que otra que se puede cerrar. Por fin. Bueno, voy a quitarme el moño y a peinarme un poco. Bueno, cerrar la cocina. Más que nada para que los gatillos no se suban a los pollos ni nada de eso, porque ya tengo la comida hecha también. Mirad qué pinta. Los rollitos esos que lo he laminado. Le he hecho un sofrito. Venga, mis y sal. De tomate y cebolla. Lo he sofrito, bien sofrito. Y lo he pasado con la turni. He cortado los rollitos en rodajitas. Y lo he sofrito primero. Y después le he echado el sofrito que le habíamos hecho. Voy a apagar la tele que tenía la música puesta. Y le he echado guisantes y zanahorias baby. Le he hecho un chorreón de vino y que rehogue bien. Y se queda, que se evapora el vino y todo, se queda buenísimo. Así que voy a quitarme el moño y apañarme estos pelos y nos vamos. Bueno, familia virtual, se ha pasado la tarde. Se me ha hecho súper larga porque mirad cómo lleva toda la tarde. Ahora porque Robert me ha revelado. Pero, y está despierto, ¿eh? Así lleva toda la tarde. Vaya a acostarlo. Lleva toda la tarde. Encima mía que parece un cangurito. No quiere nada, no sé qué es lo que le pasa. Si es que necesita hoy mamiti. Y yo mirad cómo estoy. Es que llevo toda la tarde súper apagada. He ido a la farmacia por esto, mirad. He ido a la farmacia y todo porque ya es que no podía más. Como tenía que ir al Mercadona, pues he aprovechado y he comprado en la farmacia Vaporú. Para mí, para esta noche, porque es que ya, vamos, ya os digo, no, no puedo más, de verdad, señor. Me ahogo muchísimo por la noche, sobre todo. No sé por qué, pero me ahogo un montón. No sé si por qué, porque lo tengo aquí agarrado. En fin. Joana y Pedro, ya hemos cenado, se están lavando los dientes y a la cama. Hola, Missy. Y se van a ir a la camita. Y yo voy a ver si descanso también un poco. Y Roberto, igual que ya se está quitando las zapatillas. Saluda. Así que vamos a ver si descansamos un poquito. Vamos allá. Dale al like, suscribiros. Y activa la campanita. Esa ha sido tú, pero dilo bien. Ahora es sencillísimo. No, dilo bien. Activar la campanita y compartir, ¿vale? Adiós.